Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Marvel Midnight Suns para continuar donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Aquí estamos otra vez, nos habíamos quedado pendientes de hacer la guía de la iglesia de Hiram Shaw. Hemos desbloqueado ya la misión de donde doblan las campanas, la cual la necesitaremos completar, pero todavía no la podemos hacer porque requiere investigar la muestra de simbionte. Por lo tanto, tendremos que hacer una misión adicional, que va a ser derrotar a los enemigos a cambio de ese bucle gamma y esos planos, ya que destruir el depósito necesita el Capitán América y la de abajo. Capturar a la gente de Hydra requiere a Magic y, casualidad, hemos enviado precisamente a esos dos a las misiones heroicas en el último episodio. Ahí tenemos un poco de brillo. De todas formas, antes de meternos en esta misión, lo que vamos a hacer es efectivamente explorar la iglesia. Y de paso vamos a ir cogiendo los recursillos que vayamos encontrando. Que siempre son útiles. Oh, champiñones. Eso no. Vamos a coger los champiñones. Y después, si eso, vamos por arriba. O puedo ir por aquí, puedo ir por aquí. Encontramos florecillas violetas. Perfecto. Todo muy útil. Más florecillas. Más florecillas. Me dejé una. Lo que voy a intentar no coger son coleccionables, dado que hasta tener los cuatro sellos no vamos a poder conseguirlos todos. Pociones a medida, bueno, los de pociones sí, porque ya cogí varios, entonces, pues bueno. Libro de recetas, todas las recetas incluyen ingredientes amargos. Conseguimos otro libro de recetas. No están numerados, así que no sé si hay... cuántos hay, vamos. Y de esto sí que ya hemos cogido varios. Pero lo que son las cartas del tarot, las cartas de diario y demás, las voy a dejar por ahora sin coger. Vale. Sigamos. Vamos a coger la planta esta ya que estoy aquí. Aprovechar la visita. Bien, pues hemos llegado. Aquí hay champiñones. Si no me equivoco, no tenemos conversaciones nuevas con esta muchacha. Efectivamente. Hasta la próxima. Usamos la palabra que sí que tenemos, que es la de abrir. Y desbloqueamos la primera sala secreta. Conocimiento arcano nivel 3. Genial. Obtienes más recompensas cosméticas a los cofres arcanos. Perfecto. Explora la iglesia. Tenemos por aquí que es página del diario, la cogeremos en el futuro. Página del diario. Esto será el estudio. Y misología de Calder, vale, un recetario. Este sí que lo cojo. Nos desbloquean tótem de furia y tónico de fuerza superior, vale. Las otras ya las cogeremos. Por aquí que. Vale. Los papeles no tienen nada, los papeles ya tienen algo. Magia. Lo hizo un mago. ¿Cuánto tiempo estuvieron escondidas aquí las brujas de Salem antes de morir? Buena pregunta. Sospechosa A de pertenecer a la Aquelarre. Esta se negó a luchar, tal vez con la esperanza de que su pacifismo me incitara a acabar más rápido con su sufrimiento. No fue así. Al final no reveló nada y su choza solo era eso, sin rastro del artefacto. O sea que la asesinó vilmente el tal Hiram Shaw. La segunda, sospechosa C, perdón, la tercera. De pertenecer a la Aquelarre. Es posible que en algún momento de su vida fuese una conjuradora poderosa, pero la pillamos con la guardia baja y sin ninguna dificultad en la noche. A pesar de que me empleé a fondo, no logré sacarle más que memeces. Y por último, la tercera, o la segunda en este caso, la sospechosa B. Muy solitario.
Esta vil zagala consiguió pegarme en la cara, un error que pagó muy caro. Una búsqueda minuciosa de su asqueroso escondite no reveló nada de interés. Yo creo que dos de ellas sabría encontrarlas y la tercera creo que también. La C estoy seguro dónde está, que sería como por aquí siguiendo el río, aquí quizás al final de este camino. Y la otra estaba, creo que aquí, que cuando desbloqueamos esta zona la vimos como por aquí, que además estuvimos dentro de la cueva. La otra no tengo muy claro dónde está, igual me quiere sonar por aquí, por esta zona. Es que por aquí encontramos dos en algún episodio anterior, y esta sé que está aquí porque la me hice spoiler sin querer. Vamos a abrir la siguiente puerta a ver qué encontramos. Ostur me sonríe. Vale, tenemos una página del diario que vamos a dejar ahí por ahora. Tenemos, ¿qué es esto? El hierofante, una carta del tarot. Pero aquí otra página del diario que vamos a dejar ahí. Lo que sí que me llevo es esto. Y tenemos otra puerta. Inspeccionar. Esta salvaguarda no se parece a las que he visto antes en el recinto. Pese a eso, me resulta familiar. Como las salvaguardas de protección que Wanda invocó para defender el santuario del Doctor Strange. Así es. Espera hasta esta noche y habla con Strange. Quizá él sepa más. Ah, Hunter, sé prudente. El Doctor Strange no es tonto. Vale, nos piden que esperemos hasta la noche para hablar con Strange. Así que vamos a hacer la misión secundaria. Bueno, aquí nos deja hablar con ella, a ver si tiene algo que decir. Hola, Hunter. Vale, ¿Wanda estuvo aquí? ¿Crees que Wanda llegó a visitar este sitio? Pero si descubrió algo, nunca me lo dijo. Vale. Adiós. Pues no compartió con la clase, vaya por Dios. Inspeccionar nota, no. Vamos a ver si puedo hacer viaje rápido desde aquí directamente. Nos vamos a la abadía. Hacemos la misión secundaria de Blaze. Con ello desbloqueamos la conversación en esa noche con... ¿cómo se llama esto? Strange. Completamos también la misión que nos desbloquea, la misión principal de Strange, que sería para continuar con la conversación con Strange, precisamente. Así que vamos a la única misión que podemos hacer. Nos llevamos a Blaze. Obviamente nos llevamos a Hunter. Y nos vamos a llevar... tenemos a Spider-Man potenciado. Este ya está al nivel máximo que puede estar. Pues creo que me voy a llevar a... a Marvel. Derrota a todos los enemigos. Muy bien. Seguramente aparece un jefe. Es otra oportunidad de ajustar cuentas con Ethan. Creo que estos payasos tienen ganas de pelea. Igual me la juego a Wanda Maximoff. Si el objetivo tiene a Danvers como objetivo, inflige 29 más de daño, tienes uno de contraataque al noquear. Aplica 2 de vulnerabilidad. ¿Quién va a atacar a Danvers? Todos los minions básicos. Me cago en la leche, qué putada. El objetivo tiene a Hunter como objetivo, inflige más daño. ¿Quién tiene a Hunter como objetivo? Vale, tú. Pues este ataque va por ti. La verdad es que está un poco con demasiada vida. La tormenta de espadas en esta zona sería puto letal. Roba cartas de Danvers hasta que tengas 4 en la mano. O sea que robo 3. Empezamos por ahí. ¡Allá vamos! Estamos un pasito más cerca de la binaria. Obtienes 51 de bloqueo. No está mal. Provoca daño y provocación a todos los enemigos en una línea. Nos cuesta 3. Provocación y rapidez. Si tienes el efecto binario, aplica retroceso. No estaba mal, porque aquí me podría cargar a este y a este si tuviera luz binaria. Pero para eso tendría que usar el reagrupar. Y este turno prácticamente no atacaríamos. No hay problema. Vale, nos inventamos la chapa. Eso siempre es útil. Y aquí obtienes uno de contraataque al noquear. Si mato a uno, obtengo contraataque este turno. El tema es a quién me cargo, porque todos van a atacar a Danvers. Me cargo a este, me cargaría a los otros dos por asociación, pero deja a todos los demás con vida. Y
Y aplica 2 de vulnerabilidad. Igual me guardo ese ataque para la siguiente. Provocación rapidez. Este no va a gastar a jugada. Vamos a ello. Para empezar, acabamos de conseguir binaria. Me gusta ese truco. O la desbloqueamos, vamos. Por aquí vamos a cargarnos a uno. Que también es una tragedia porque a este le podría hacer mucho más daño. Tragedia. De 61 es que a este le mete una mocha muy importante. La binaria es gratis, ¿no? Sí. Activamos binaria. La tormenta de espadas es mi otra opción. Aquí la verdad es que hacemos... A este lo dejo a 21 de vida y me cargo a los otros todos. ¿O no? No. No hay manera de que este se quede a 21 de vida. Tienes que matar al tocho. ¿Contra quién se estampa? Ah, contra binaria, claro. Contra Danvers. Pues mira, creo que esta es nuestra mejor baza. Sí, definitivamente. Aunque dejarlo a 60 de vida no hay mucha diferencia. Y liquido al otro. No hay escapatoria. Hola, buenos días. Vale. Se ha llevado un castronazo muy importante. Después liquidamos a este, que le pondrá frenesí a este seguramente. Este que tiene, por cierto. Recupera el contenido de la caja roja. Vale, hay que matar a ese. A ver quién aparece de refuerzo. Se supone que eso no tiene que doler. Ya, soldados normales, menos mal. Frenesí. Vale. Carga completa. Tenemos la chispa sagrada. Todavía se inclina a mi favor. Que nos da rapidez. Podemos liquidar a este y no gastamos jugada. Perfecto. Escoria de Hidra. Interesante que no se pueda interrogar. Me esperaba que sí. El salvajismo, nos metieron lo de débil. Si no me equivoco, ¿no? La ofensiva se reduce un 50% durante un turno. O sea que salvajismo hace la mitad de daño. Ajá. Lo va a usar rarita. Vamos ahora con el corte rápido. Vamos a ver a quién tenemos por aquí que nos interese matar. Bueno, interesa matar, nos interesa matar a este. Otra opción es el rayo cósmico este. Que si tiene a Danvers, pero nadie tiene a Danvers. Nos daba más 58 de daño, joder. Es que estos mueren solo con mira para ellos. No tendría mucho xeito. Esto me gusta. Retroceso y rapidez. Y si lo hago al revés, tú contra ti, se lleva mucho más daño. El de atrás muere igual, yo no gasto jugada. Y todavía nos quedan 3. Vale. Esta. Mata. Y recuperamos la caja roja. Bien. La próxima vez. Ese sí se puede interrogar. Y este le toca actuar. Va por Danvers. Vaya hostia. Así me gusta. Para ti por guapo. Tenemos 2 jugadas, podríamos usar el rayo de fotones y liquidar a estos 2 o coger todo e interrogar. Esencia técnica, vamos a interrogar, conseguir recursos extra. Bien, a ver qué me dices. Información, eso ha sido esencial. Esencial. Y ahora nos queda, es que no me quedaban ataques prácticamente.
y matar a estos dos con el rayo fotones me parecía excesivo. Y a los tres creo que no los iba a poder matar, así que no pasa nada. En el siguiente turno los matamos. Este seguramente no ataca y meta frenesí a otro. Ese sí ataca, obviamente. Y este también. Ah, no me acuerdo del contraataque. ¡Sorpresa! A otro que le mete frenesí. Al único que es un soldado de verdad. ¿Conseguimos resistencia? ¿Alguien va a atacar a Hunter? No. Esto no llevará mucho rato. Encadenamiento por 4. Vale. Cadáver. 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 Y... a ti. Hola, buenos días. 1, 2, 3. Pa' ti. Los vampiros no son los Ouch. Únicos que deberían temerte. Vale, Blade. Igual... El combo Eruko estaba bien, pero no tengo suficiente. ¿O sí? Sana Blade. La luz te empujará a avanzar. Bien, consigo 2 ataques nuevos, lo cual está genial. Y tenemos el combo heroico para desgraciar al colega. Yo ya lo siento, pero además es que tiene, va justito. Tiene 237 y yo hago 280, es decir, se muere. Y después nos quedaría este que va a actuar. No nos va a quedar la opción de que no lo haga, pero no nos importa. Volaremos hasta su recuerdo. Nos podemos permitir un ataque. Podíamos hacerlo. Teníamos el resistido. Se le puede interrogar, en el siguiente turno lo haremos. Este va a actuar. A ver a por quién va. A por Danvers. ¿Ya no tiene contraataque? Pues no te va a doler. No, ya no tiene contraataque. Vale, es una de interrogar violeta, así que lo que nos va a dar es bueno. Vamos a pasar turno. Nadie va a actuar ahora. Ellos, quiero decir, llegarán refuerzos, eso sí. O no, ya solo nos queda este. Colega, está jodido. Empezamos con el interrogar. Habla, mientras aún puedas. Nos da 2 planos, vaya por Dios, qué tragedia. No tenemos heroísmo, así que vamos a hacer el encadenamiento por 3. Todo contra el mismo tío. Que es la jugada que podemos hacer. No le toca actuar y lo que vamos a hacer es cambiar alguna jugada. Vamos a volver a robar esto, así nos toca un ataque. ¡Qué sangre! Esto no es precisamente un ataque. Vamos a cambiar el salvajismo también. Y tenemos el fortificar. Bueno, al menos conseguimos heroísmo. Y a este todavía no le toca, porque todavía queda una jugada más para que le toque. Una jugada que nunca va a llegar. Pasamos turno. Bien, me toca. Se nos amplía el heroísmo. Furia. Es final, pero final de verdad. A volar. Ah, se le podía interrogar, qué tragedia. Ojalá hayan aprendido la lección. Aunque todos sabemos que no va a ser así. Nos da una estrellita. Los bucles gamma, los planos, la información y la esencia técnica. Vale, ya es por la noche, tenemos que hablar con Strange. Vamos directos a la forja o donde esté el colega. ¿Dónde está Strange? Vale, en la biblioteca. Esencia. Buenos días, doctor. Ah, Hunter. Estaba admirando la biblioteca. Alguien dedicó mucho tiempo a reunir semejante colección. Espero que no te importe que eche un vistazo. Por supuesto que no, doctor. La biblioteca es de todos. Veo que no soy el único que se ha interesado por estas obras. No habrás estado indagando en nada peligroso, ¿correcto? He encontrado algo en el recinto de la abadía que creo que deberías ver. Oh, suena misterioso. Adelante, te sigo. Vale. Hola, Hunter.
Siempre es un placer, Hunter. Ah, por allí no. Sígueme. Follow me. Eso hace que Tony se ponga nervioso. Mira. Que me estanco ahí. Este lugar emana algo siniestro. Esta iglesia perteneció a un predicador llamado Hiram Shaw. Su influencia volvió a Salem contra el Aquelarre. Fue mucho más que eso. Has hecho bien en enseñarme esto, Hunter. Pensé que se parecía a una de tus salvaguardas de protección. Hay un motivo para ello. Es la misma magia que invocó Wanda cuando trató de proteger el santuario. ¿Pero qué es lo que estás buscando aquí fuera? Estas salvaguardas no deben tomarse a la ligera. No lo sabré con certeza hasta que atraviese esto. ¿Hay alguna forma de eliminarla? Por desgracia, no. ¿De qué serviría una salvaguarda de protección si se rompiese con facilidad? Pero me he equivocado en el pasado, al menos en el reciente. ¿Tienes idea de quién pudo haber conjurado esto aquí? Puede que Wanda estuviera involucrada, sospecharía que cuidadora. El primero que se me vino a la mente fuiste tú. Puede que Wanda. Wanda pasaba mucho tiempo aquí fuera y tenía el poder necesario. Sí que tiene algo de experiencia con estos hechizos, pero ¿por qué haría algo así? La única forma de saberlo con certeza es traspasarla y llegar al otro lado. Lo meditaré y veré si se me ocurre algún modo de asistirte, Hunter. Pero por ahora deberás tener paciencia. Muy bien. Pues aquí ya no podemos hacer nada más, así que nos vamos a marchar. Tenemos además, supongo que, conversaciones en la abadía. Vamos a pirarnos. Vale, hemos vuelto, tenemos una conversación con alguien. ¿Con quién? A ver si va a ser con Strange. Vamos a salir afuera. Ah, no, mira, aquí abajo, con Blaze. Igual es lo de... Vamos al mausoleo de Hunter. Igual es la conversación esta... Bueno, conversación, lo de perseguir demonios. ¿Dónde está Blaze? Ah, joder, Blaze, por favor. Dicen que debo darte las gracias. La primera vez que resucitaste, estaba seguro de que no serías capaz de vencer a la oscuridad que llevas dentro. ¿Y qué piensas ahora? Empiezo a creer que tenía razón. De tal palo, tal astilla. No puedes librarte de tu herencia. Me ofendes. No soy como mi madre. Me ofende que lo sugieras siquiera. Puedes negar cuanto quieras tu auténtica naturaleza. ¿Y qué es lo que crees que viste? ¿Me estás diciendo que no recuerdas lo que pasó después de la explosión? Porque se montó un buen pifostio. Cuéntame. Llamabas a gritos a tu madre. Gritaba su nombre como una criatura perdida en un parque de atracciones mientras toda esa energía oscura giraba a tu alrededor, casi apoderándose de ti. Estaba tan seguro de que caerías que no me aparté de tu lado. Me sorprendió que tus ojos aún conservaran la luz cuando los abriste. Nunca caeré. Gracias por cuidar de mí. Es una gran suerte que me cuides, caminante diurno. Tú y yo compartimos la misma carga de maldad. Y cuesta mucho llevar esa mierda tan pesada. Quiero que sepas que no tienes que cargarla en soledad. Te agradecería que no compartieses lo que viste con el resto del equipo. No pienso hacerlo. No me corresponde compartirlo. Eso te lo dejo a ti. Vale, conseguimos un cambio en el equilibrio de luz más uno, porque lo demás se neutralizó el menos uno con el más uno. Nos quedamos con esto. Con esto hay que aprovechar las salidas a por uvas que tenemos. Vamos a volver a la abadía. Y no nos queda nada más que dormir, así que vamos a ello. ¿Qué es eso? Ah, un escudo.
¿Has venido a regodearte? Todo lo contrario. Estaba preocupada. No percibía tu presencia. Tu monstruosa mascota casi me destruye. Una consecuencia fortuita e inesperada de vuestros continuos ataques hacia mí. Las energías místicas de nuestra sangre no siempre combinan bien con las de seres de otro mundo. Aunque las salvaguardas de vuestro pretencioso hechicero tampoco. Esa criatura, Venom, es un riesgo calculado, pero necesario. Eso supone una amenaza para todos. ¿Monstruos alienígenas? ¿Los poderes sin control de Wanda y la mente desquiciada de Banner? Temo que lo que planeas, madre, no puedas controlarlo ni siquiera tú. Tu preocupación me conmueve, pero arriesgaría incluso los cielos mismos por salvarte a ti. No necesito salvación. Sí la necesitas. Y la grieta de tu collar es el primer paso. Cada pequeña revolución comienza con la más pequeña de las grietas. Una pequeña fisura en el cristal. Un hilo suelto implorando que tiren de él para deshacerlo todo. Deberías celebrarlo. Esa grieta es el comienzo de tu emancipación del control de mi hermana. Te ha colocado un collar porque te teme, como todos. Sara quiere evitar que aproveches todo tu potencial, al igual que lo intentó conmigo hace siglos. ¿Me está protegiendo de ti? No necesitaría este collar si tu sangre no me hubiera corrompido. ¿Es eso lo que crees? Criatura, te queda mucho que aprender. Pero nunca me creerías si te lo contase. No aquí, ni ahora. Debes descubrir esas respuestas por tu cuenta. Cuando rompas tus cadenas, al fin podrás ser Hunter. ¿Y quién es Hunter? ¡Contéstame! Lesión curada, vigía, cambio en el equilibrio de la luz más 2. No está mal. Nueva publicación en Superlink. Vamos a escuchar esto. Hunter puede haber exprimido el jugo de demonio a Venom, pero esa cosa aún es una amenaza. Algunos de vosotros quizá no hayáis luchado antes en las cloacas. Si lo hacéis, os daré unos consejitos sobre qué hacer en el equipo que llevasteis cuando volváis. Vale, bueno. Tenemos cositas que Hunter, hacer. Hemos acabado el dispositivo de muestreo de simbionte. Ven a la forja para echarle un vistazo. Perfecto. Antes de nada, tenemos que hablar con Iron Man. ¿Es la única conversación pendiente que tenemos? Sí. Perfecto. Tengamos esa conversación, pues. Oye, Clark, tengo algo para ti. Ah, solo quiere ayuda, bueno. Oye, ¿puedo pedirte un favor? ¿Tú qué opinas? ¿Dirías que esto no es más que un trabajo o el estilo es importante? A ver... ¿Cómo es que no llevamos todos ropa de camuflaje? Si me diese ventaja, llevaría hasta un saco de patatas al combate. El estilo a mí me da igual, esencia de héroe 55. Yo creo que hay que hacer el bien y lucir bien. 322, a ver, el brillo está bien, pero es que la esencia de héroe me interesa. Gracias, más. Hunter. Ahora, lo importante, interactuar aquí. Solo espero que esto sea lo que esperabas, Hunter. Correcto, tenemos el muestrador de simbiontes completada. Apúntale con la parte afilada. Luego seguramente querrás correr como si fuera la vida en ello. Bien, ¿tenemos alguna opción más para poner? Tenemos la de si las miradas matasen. Lo de mejorar habilidades de Magic. Pues vamos a ponerla. Toma, un muestreador de simbiontes recién salido de las prensas demoníacas. Esto no era lo que me esperaba. Sí, por lo que a mí respecta, no pienso acercarme a esa cosa. Eres médico, no me digas que le tienes miedo a una aguja. Ni de lejos, eso es una agujita. ¿Cómo llamarías tú al láser con núcleo arc enriquecido con gamma? Da igual, estamos listos. Ahora solo debes acercarte lo suficiente a Venom para usarlo. Eso es divino, ¿ya tienes un plan? Y supongo que tienes un plan para eso también, ¿no?
Pues no. He estado demasiado ocupado bregando con nuestro amistoso demonio de la forja mientras ignoraba los consejos de Strange para construir un extractor de simbionte con tecnología gamma único dotado de una potencia capaz de perforar el sol. Pero básicamente solo hay que clavarle el extremo puntiagudo y dejar que el dispositivo haga el resto. Cuando lo pinchemos, esta monada extraerá el simbionte y lo guardará en la cámara. El fluido del interior conservará la integridad molecular de la muestra de forma indefinida. Lo he desarrollado a partir de la saliva que te dejó en el último combate. Comprendo. ¿Y Spider-Man, Peter, cree que funcionará realmente? No estoy seguro. A decir verdad, lo he mantenido un poco al margen en esto. Peter es un gran chico, con un gran corazón. Mira a Venom y no ve el mismo monstruo de moco que nosotros. Solo ve a Eddie Brock. Por lo que me ha dicho, no es que fueran los mejores amigos precisamente antes de que apareciera el simbionte, pero eso le da igual a Peter. No será fácil conseguir esa muestra. Hay que acercarse muchísimo. Sé que Peter daría cualquier cosa, incluida la vida, por salvar a Eddie. Supongo que no quiero verlo distraído cuando llegue el momento. Mira lo que me pasó con Bruce. Eso es decisión de Peter. Venom no es Banner, Tony. Y tú no eres Peter. Ahí está la cosa. Miro a Peter y veo... Bueno, tal vez a quien podría haber sido yo si no hubiera dejado que el dinero, la fama y los beneficios bélicos de mi padre hicieran presa en mí. Quizás solo quiera proteger al chaval todo el tiempo posible. Tony... Al final habrá que encontrar a Venom para que esto sirva de algo. Como su simbionte está pringando alegremente los 5 distritos, será difícil obtener alguna lectura sobre él con métodos convencionales. Me refiero a los que se usan para seres no poseídos por demonios. La suerte es que tenemos a la tía cuidadora y su espejito mágico. Iré a hablar con ella. Hasta luego, Hunter. Vale, nos dieron eso por ahí. Tenemos conversación ahora con Spider-Man y con Strange. Vale, vamos a empezar con Strange por proximidad. Hunter, Tony te ha enseñado su nuevo juguete. Así es. ¿Cómo le gustan sus juguetitos? Supongo que todavía no habrá pensado quién debería acercarse lo suficiente a Venom para usarlo, ¿no? ¿Y qué hay de Peter? Si alguien entiende a Venom, ese es Peter. Sería un buen candidato para la misión. La capacidad de ponernos en el pellejo del enemigo puede decirnos de dónde viene este y a dónde va. Peter, interesante. Podría ser el candidato ideal. Es compasivo y siente una inquebrantable empatía ante la situación de Eddie Brock. No es una decisión que vayamos a tomar ahora, pero tampoco podemos demorarnos mucho. El tiempo es oro. Aunque supongo que tú lo sabes mejor que nadie. Hablaremos pronto. Vale. Hoy no has quemado nada, ¿verdad? Hola, bonita mía. Vamos a aprovechar a abrir los bucles, a ver si conseguimos alguna cosa interesante. Cruza los dedos. ¿Qué puedo decir aparte de nada? Me voy a quedar con el fortificar para poder mejorarlo. Bueno, creo que ya lo puedo mejorar, pero bueno, da igual. Y me voy a quedar con el ataque salvaje, no, porque es una carta de oscuridad que no quiero usar. La estocada rápida solo tengo una. Si esta cosa que tengo detrás se convierte en un portal gigante al antiguo. Vale. Siempre es un placer. Aquí hemos terminado. Había, creo que, brillos por aquí. Ahí están, brillo y diamantes, dinero. Aunque sean 4 monedas. Tenemos la conversación con Peter pendiente ahora. ¿Qué tal estás, Peter? Pues tú dirás, Hunter. A mí nadie me cuenta nada. Están por ahí decidiendo qué hacer con Venom. Y a mí no me han dicho ni una palabra del asunto. Tratan de protegerte. Quizás solo intentan protegerte, Peter. Son conscientes de tu juventud y sienten la necesidad de cuidarte. He perdido la cuenta de las veces que he salvado la ciudad. ¿Qué más debo hacer para demostrar lo que valgo? ¿Dejar mi perilla como Strange? No creo que eso sea necesario. Mejor.
porque me picaría horrores con la máscara puesta. Sé que puede ser frustrante, pero no pierdas el tiempo lamentándote. Sé que tendría que estar haciendo algo, porque ahora mismo me siento un inútil. A lo mejor me cuelo en la forja y horneo un bollo de masa madre. Puedo incordiar al señor Stark hasta que me haga caso. Hay mejores formas de hacerse notar. Si quieres que Stark te haga caso, hay mejores maneras de llamar la atención que hornear pan. Bueno, eso lo decía de broma, pero acepto sugerencias. Ve a hablar con él y sugiérele formas de ayudar. Vale, vale, no hace falta que sigas. Vale, a lo mejor hablo. Excelente. Pero dame un tiempo, que estoy un poco oxidado. Los seis siniestros me obligaron a perderme el examen final de oratoria. Vale. Pues eso ya lo tenemos por ahí. Y ahora ya no tenemos más conversaciones pendientes. Vamos a hacer esto rápido. Vamos a coger esto primero. Ya no es una opción. Nos dan, mueve a un enemigo, la de trampilla, con... ¿cómo se llama esto? Con Magic. Daredevil y Magic tendieron una emboscada a los emboscadores a los que se dirigía el delincuente Deathwatch. Se metieron en un largo combate a tres bandas con Hydra y la banda de Deathwatch hasta que salieron victoriosos. Daredevil envió un mensaje en el que nos avisa: no hay duda de que Hydra cambiará sus rutas de contrabando, pero os invitamos a inspeccionar qué llevaban encima. Seguiremos en contacto. Vale. Y nos dan la de Spam. Si el objetivo tiene a América como objetivo, inflige más 45 de daño y aplica sangrado. No está mal. Iron Fist y Capitán América tendieron una emboscada a Hydra en el New Tiger Dojo con la ayuda de Lotus Shinchuko y su nuevo compañero, el maestro Lin Su. Vale, pues eso. Vamos a ver si tenemos cositas de estas por hacer. No es el caso. Tenemos 434 de información, lo cual no está nada mal. Parece que nos habíamos quedado a cero. Y ahora lo propio es hacer la misión principal. Vamos a seguir con ello. Planos, infocápsula, artefacto. Da igual. Doblan las campanas. Bucle gamma y créditos. Misión de la historia. Tenemos que llevarnos a Spider-Man y tenemos que llevarnos a Hunter. Spider-Man debe recuperar una muestra viva de simbionte de Venom corrupto donde todo comenzó. Aquí está la criatura. Y prácticamente toda la ofensiva de Hydra. Sin duda, para robar más de los invaluables a la vez que extremadamente poderosos artefactos almacenados en el santuario. Pues yo creo que no. Están fortificando su posición aquí. Es verdad. Nunca nos acercaremos para conseguir una muestra del simbionte. Pues yo no diría eso de nunca. ¿Problemas con Venom? No hay problema. Vaya, parece que el alcance de tu sentido arácnido ha mejorado mucho. O ha recibido mi mensaje. En fin, que soy vuestro hombre. ¡Vamos, equipo! Se me ha ocurrido una idea. ¿Nadie? Debí practicar más delante del espejo. Lo siento, chaval. Con esto no podemos correr ni un riesgo. Ya. Como si vosotros tuvieseis mucha experiencia peleando con Venom. Spider-Man ha demostrado que es muy maduro para su edad. Peleando, no hablando. Pues nadie se mete con el mandarín cuando anda por aquí. Está bien, vale, lo he pillado. ¿Cuál es el plan, Spider-Man. Bien, tenemos a dos de los héroes que tenemos que llevarnos sí o sí. Y yo creo que me voy a llevar a Magic. Vamos con el Dream Team. Continuamos. Soy todo oídos. Mi única idea es no dejar que me maten. ¡Ah, esa es buena! Estamos sincronizados. Vale, parece que ya no va a decir nada más. Y si lo dice ya me va a dar igual. Cruzamos. Teniendo en cuenta el pasado que los une, supongo que tiene sentido confiar en el plan de Spider-Man. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Déjalo, mejor ni contestes. Sí, mejor. Para eso estamos.
ese crisscross. Crossbones. Y Eddie. Y un enorme... ¿Qué es eso? Sea lo que sea, han traído todo un ejército para protegerlo. Ajá, perdón, me parece que tengo que hacerle un pequeño reajuste al plan. Ah, ya, el plan. ¿Y cuál es? Claro. A ver, agachaos y esperad a mi señal. La de tiempo que hemos perdido, suprimiendo la energía gamma en lugar de aprovecharla. Cuando madre vea lo que he logrado. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Cómele el cerebro. ¡La señal! ¡La señal! ¡Esa era la señal! A depender de ti, amiga. 3, 2, 1. Eso siempre funcionaba. Bueno, funcionó aquella vez. Parker, informa. Parker, ¿todo bien? Bueno, empiezo a notar un poco de presión, pero tengo ahí justo donde quería. Objetivo, derrotar a Venom Corrupto. Repara la campana caída de la iglesia para detonar a Venom Corrupto. Venom Corrupto tiene vidas infinitas en esta misión. Para derrotar a Venom Corrupto, juega reparar campana de la iglesia mientras está abatido. El coste de heroísmo al usar reparar campana de la iglesia se reduce cada vez que Venom Corrupto se recupera. Vale. Trata Venom Corrupto abatido, solo Spiderman. El coste de heroísmo se reduce en 3 cada vez que Venom Corrupto se recupere. O sea que la primera nos cuesta todo. Joder. Das pena. Aplica 3 de débil, esa me interesa. Heroísmo aumentado, bien. Esa también me interesa. Popular, no sé qué significa eso. Piel gruesa. Eso tampoco sé, pero lo vamos a mirar ahora. La resistencia supongo sí que sé. Que pasamos al plan B. Bueno, más bien diría que 2 de resistencia, vale, esa es la piel gruesa. La frecuencia de vibración de las campanas. Empezamos con 3 de heroísmo. Es similar a la de la grande. No es lo ideal, pero podrían darme el tiempo que necesito para conseguir la muestra. Tenemos tu muestra aquí mismo, arañita. Vale. Sí, esa me la he buscado solo. Aplica 3 de débil y 3 de vulnerabilidad a Venom. Esa me interesa mucho, la verdad. Y si cojo y tiro al colega al vacío, me puedo mover perfectamente, realmente. Desde aquí igual es más fácil tirarlo al vacío. Es un 25 igualmente, joder. Pues vaya puta mierda. Si el objetivo ha recibido daño en ese turno, inflige más 42 de daño. Claro, es que si no, no hace daño. Esto es binario, o sí o no. Después tenemos la patada esta, que sí hace daño. A ver, mira, así lo matamos. Pues ya está. Esto es lo mejor que puedo hacer por ahora. Bomba. Eso ha molado bastante. Se le puede interrogar, vale. No lo voy a hacer este turno, pero está bien saberlo. Pues vamos a aplicar esto y el combo heroico. A ver si le zurramos ya la primera vez. ¿Cuánta vida tiene? ¿400? Con el débil debería ser suficiente. No, no lo es. Pero me da más un movimiento este turno. Y quizás podamos usar la cacharra esa para rematarlo.
La primera en la boca. Bien. Ha sido impresionante. Hemos recuperado el movimiento, tenemos uno de heroísmo y vamos a hacer que sea Spider-Man el que le lance la cara. ¡Ay, cuesta dos! Miércoles. ¡Ah! Pues nada. Pues lo dejamos para el siguiente turno. Espera, ¿puedo lanzarle esto? ¿Lo mato? No, pues entonces no. No vamos a gastar a lo tonto. La mayoría va a atacar a Hunter. El Hunter tiene el resistido. La primera hostia la vamos a evitar, pero las otras ya no. Pero bueno. Primero morirás y después te devoraremos. ¡Qué rico! Aquí la pregunta es, ¿a quién va a atacar Venom? A Spider-Man. A esto lo llamo yo ser un pringado. Vale. No hay dolor. Eso lo aguantamos. Eso ya no. Seguro y eso que tampoco. Conocen mi reputación. Llegan refuerzos. Vale, llegan minions básicos. Eso me da igual. Conseguimos resistencia. Bien. Este va a llevarse daño. Estos dos están muertos. Siempre genial. Tenemos un sanar. Tenemos la paciencia. Recordamos lo que nos vamos a empezar con el interrogar. El pasado. Se acabaron los juegos. Este sitio será tu tumba. Y así ya de paso sacamos a Hunter de ahí. Conseguimos un bucle gamma común a mayores. Ahora mismo no afecta a ningún héroe. Este dos está muerto, este va a atacar a Hunter y tenemos la resistencia, así que me da igual. Lo de Spiderman había que sacarlo de ahí. Por ahora tenemos el corte rápido, que yo creo que lo ideal sería atacar a este. O cualquiera de estos, vamos. Por ejemplo, contra este. Ah, no, mira, ojo, tengo retroceso. A este contra lo de Spiderman. Spider-Man liberado. Escoria de Hydra. Bien, y recuperamos la jugada. Por aquí, retroceso y rapidez. No puedo lanzar este... contra nada, vaya por Dios. Lo puedo lanzar contra el vacío. Si el tío recibe daño este turno, pero no puede recibir daño este turno. También tenemos el oportunista. O la furia. La furia la vamos a dejar para el siguiente también. El tema es eso, que este me va a joder. Y si le lanzo a este contra Venom, yo me quedo fuera todavía. Y se la lleva. Bien. Se la lleva más aún. Una vez hace siglos. Está muy tocado, pero no tenemos con qué hacerle daño. Así que pues vamos a tener, como dice la habilidad, paciencia. Lo que sí que puedo hacer es que si me curo, voy a conseguir habilidades, pero ahora mismo no tiene sentido, es mejor hacerlo el siguiente turno, cuando me hayan cascado más en plan a saco. Tan cero de heroísmo. ¿Este alcanza ahí? Sí, mira, podemos matar a este. El problema es que a este no. Igual podemos usar esto para atacar a este. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer cabriolas. Vale. Nos resultará útil. Esto contra este. Así ya no nos ataca. Cadáver. Y ahora vamos a mover a Spiderman. Tenemos tres movimientos y podemos calcular bien. Esto nos cuesta cero. Son 101 de daño. Pero no hay nadie debajo. Aquí. Yo diría que aquí es lo ideal. Es la posición. Y si no, me recoloco. Vamos contra el mástil y le damos a este. Esto irá bien. ¡Pum! Vale, ahora ya nadie más va a atacar salvo este que va a atacar a Hunter. Y tenemos el resistido, así que no nos van a hacer daño este turno. Los monoformas sois débiles. Bien. Ojalá. ¡Auch! Para comerme a estos blandenques. 38, bueno, tampoco es mucho. Llegan más minions básicos, eso no nos importa. Aplica 2 de Berserker a Venom.
Vale, el sangrado ahí, bien, gracias. Aumentamos heroísmo, estupendo. Lo ideal sería llegar a 10, pero no va a ser viable. Aplica 2 de Berserker a Venom corrupto, solo Spiderman. Ansiábamos aplastarte. Hay que matarlo este ya. Lugar. Son 32. Hemos acabado contigo. Retroceso y rapidez. Nos daremos un festín con tus nuevos amigos héroes. Y después... se va para atrás y se moriría, pero. ¿Y este? No. Devoraremos a tu querida Mary Jane. Retroceso. Oye, más rapidez. Ya sé que dices esas cosas porque Lilith habla a través de ti o algo, pero cállate de una vez. Es que no le llega por muy poquito a ese. Ah, vaya. A esto lo puedo matar contra esto. Y es rapidez, así que venga. Nos quitamos uno de encima. No pueden igualar tu fuerza. Tenemos la paciencia, son 310. Es muerte de una hostia. Bueno, en realidad no. Pero casi. Podemos usar el fortificar para conseguir vida con Hunter. Es que no quiero gastar la furia. Posibilidad de caída del 100%, vaya. Interesante. Es que tampoco quiero gastar 2 de heroísmo con esto. Con Spider-Man me sale gratis. O ya no. No, con Spider-Man me cuesta 2 igualmente. Ah. Es que tampoco tengo el heroísmo suficiente. Tendría que usar las jugadas. Si lo hacemos bien podría no, porque tenemos que gastar 2 en esto. Y ganamos 4 y nos faltan 5. Tendríamos que conseguir matar a alguien con esto. Perfecto. Esto se te da bastante. Se puede hacer en este turno, si jugamos bien nuestras cartas. Vamos allá. Ahora, vamos a hacer que Spider-Man use esto. Primero que se venga para aquí. De manera que pueda atacar a Venom con esto. Venga. Se están atacamos a Venom con esto. ¡Chúpate! Lo derribamos. Venom está en el suelo. Abatido. Bien. Puedes jugar la carta reparar campana de la iglesia. Cuando Venom corrupto está abatido. Si no juegas la carta antes de que Venom abatido se recupere, el coste de la carta disminuye, pero tienes que derrotar a Venom de nuevo para poder usarla. Vale. Ahora tenemos la de fortificar. Bien, tenemos la de sanar. Vamos a curar a Hunter, por ejemplo. Camina por la luz. Y aún nos queda una jugada y hemos conseguido si los 10 de heroísmo. Activamos. Lo tenemos. Vamos allá. Y nos salta un logro de gastar 10 de heroísmo en una sola habilidad. Por mucho que disfrute con este bailecito, es hora de subir el tempo. ¿Te apetece un popurrí de percusión? ¿Qué? ¿Eso ya no se lleva? ¡Vamos a ver! ¡No sabes qué! ¡Pare! Puede que notes un ligero pinchazo, pero es perfectamente normal. ¡Para! ¡Eso también es normal! ¡Vamos! Eso solo ha sido lo que yo llamo un plan. Victoria. Nos dan las 3 estrellitas. Lo hemos hecho espectacular, seamos realistas. Todo calculado al milímetro. Vamos a continuar. Furia tiene a 2 equipos excavando para dar con Venom. No digo nada, pero a lo mejor debería añadir 2 o 3 más. Le has tirado una iglesia encima, dudo que vaya a ninguna parte. ¿Parker? Oh, oh. Conozco esa mirada. Enhorabuena. Un trabajo bien hecho. Oh, gracias a todos. Recordaré este momento para siempre. Que es
Más o menos lo que voy a tardar en pagar la factura de reconstrucción de la iglesia. Oh, tranquilo. Por suerte, tenemos a un multimillonario. Al menos la tarjeta de crédito de Stark sirve de algo. Ah, estos críos son un encanto. Un buen plan y una ejecución magistral. Es el plan más loco que he visto en mi vida. No sé ni cómo ha funcionado. Sí, y ahora nos toca aprovechar la muestra que ha recogido. ¿Nosotros? Vale, gente. Sé que todos tenéis cosas más importantes que hacer que darme palmaditas en la espalda. Venga, a salvar el mundo. No, si por algún casual alguien ha grabado algo de todo esto, que me lo pase. Para usarlo en el entrenamiento, claro. Tenemos conversación con Parker. Que quede entre tú y yo, pero no tenía del todo claro que el plan fuese a salir bien. A ver, que estaba casi seguro. Pero una vocecilla me decía que era mala idea. Si la cagas, Venom se va a zampar tu cráneo como aperitivo. O peor aún, te habría decepcionado. Y eso sin mencionar al resto, claro. Yo nunca tuve dudas. Siempre supe que lo lograrías, Peter. Disfruta de los halagos. Gracias. Mola eso de ser el hombre del momento. Aunque solo dure, en fin, un momento. Llevo tanto tiempo intentando mantener a Spider-Man y a Peter Parker separados que nunca he tenido la oportunidad de celebrar las victorias con... Bueno, ya sabes. Amigos. Exacto. Así que mil gracias, Hunter. Sea como sea, alégrate de que consiguiéramos la muestra. Ahora podemos traer al doctor a casa y evitar que explotes. Buen día en general. Todos te debemos una. No ha sido nada. Además, ayudar al jefazo a probar su prototipo supersecreto con un híbrido de humano y simbionte alienígena poseído por un demonio tiene que llamar la atención en Industrias Stark. Me encantaría trabajar para Tony algún día. Ojalá pudiera mandar mi currículum como Spider-Man. Pero si trabajas con Tony, Peter, y eres un miembro esencial del equipo. ¡Wow! Me acaba de petar el coco. ¿Peter? No, aún sigue petado. Oh, necesito sentarme y dejar que me cale lo que has dicho, Hunter. Hablamos pronto. Vale, podemos unirnos a una convivencia con Spider-Man. De hecho, mira, se lo ha ganado. ¿Qué narices? Conversación profunda. El plan de Parker era caótico, pero efectivo. Creo que ni siquiera Lilith se lo esperaba. Llevo aquí muy poco tiempo, pero siento que estoy aprendiendo mucho más que en el Empire State. ¿Estás estudiando? Sí, un posgrado, pero me refería a lo de los superhéroes y eso. Antes siempre tenía que arreglármelas por mi cuenta. Aquí tengo acceso a dos equipos de superhéroes, cada uno con su propio estilo. Es muy revelador. Eres más que capaz. Tú también nos enseñas trucos nuevos a todos. Y a soltar pullas. Pero eso no es un superpoder, es por ser de Queens. ¿Tú qué prefieres? He oído que pasaste casi toda tu vida currando en solitario. ¿Te corta las alas lo de ir en equipo? Prefiero un equipo. Antes de morir ya luchaba junto a un equipo. ¿En serio? ¿Eran unos puritanos chungos? Más bien los precursores de los Midnight Suns. ¡No me digas! ¡Luchaste con los peregrinos! Prefiero tener un equipo a mi lado a estar rodeado de Lilin. ¿Ese era vuestro lema? ¿O se lo has plagiado a los cuáqueros bienhechores? Estás muy pesado con esto. Es que me cabrea que no haya una película sobre los Vengadores del siglo XVII. Vamos a darle una vela. Estoy impaciente por repetirlo. Le ha gustado el regalo, así que más 7 en total. Genial. Continuamos. Y conseguimos 2 de potencia para Hunter. Más 14 de amistad. Qué barbaridad. Ahora tenemos que hablar con Strange. Una vez más, Hunter, tu furia y tu entrenamiento marcan la diferencia. Hunter, creo que he encontrado algo que te interesará. La forma de superar ese obstáculo que tanto te intrigaba. El secreto se halla en el simbionte que recuperaste. Si mis teorías son correctas, se puede usar para desbaratar tu molesta salvaguarda de la misma manera que las mías flaquearon en el Sancta Sanctorum. ¿Qué tengo que hacer? Sin entrar en una explicación técnica al más puro estilo Stark,
El propio alienígena tiene una composición muy inusual. Su estructura aparentemente gelatinosa parece interferir con la frecuencia de resonancia de la salvaguarda cuando se canaliza con la magia adecuada. No me vas a pedir que consiga más muestras de la criatura, ¿verdad? No creo que sea necesario. Nos las apañaremos con lo que ha sobrado de antes, aunque un Venom cooperativo tendría un valor incalculable. He dejado un vial del simbionte sobre mi mesa en la forja. Si quieres eliminar la salvaguarda, llévatelo, discretamente. Gracias por seguir investigando, doctor. Dudo que nadie más hubiera logrado hacer este tipo de descubrimiento. Eres muy amable, Hunter. Además, creo que nuestra amiga ha hecho un buen trabajo guiándote hasta ahora. ¿Qué amiga? Tenemos muchas amigas en común, doctor. Ah, creo que ya sabes de quién hablo. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Bueno, me quedo tranquila, doctor. Es hora de que regrese a mis obligaciones, pero ten cuidado ahí fuera, Hunter, y no te olvides del vial que hay sobre mi mesa. Vale. Hazte con el vial del simbionte. Vamos a ello. Y con el dinero. Vial de simbionte. Es un destilado del simbionte. Vámonos. De Venom. ¿Strange cree que esto eliminará la salvaguarda? Vámonos. Vale, estamos fuera. Vamos al mapa, vamos a la iglesia de Shaw directamente. Y ahora ya podemos romper el maleficio. ¿Tenemos conversación con Agatha? El doctor ha creado una poción extraña que podría eliminar la salvaguarda. Quizá averiguó algo nuevo mientras fiscaba por mi biblioteca. Como mínimo, sabe que pasa algo contigo, Agatha. Que me has estado ayudando. Es un hombre muy perceptivo. Tal vez sea lo mejor, pero en cualquier caso, no tiene sentido preocuparnos por eso. Veamos si puedes eliminar esta salvaguarda. Veamos. La iglesia, explora la cueva. ¿Quiere decirme algo? No, vale. Inspeccionar. Esto parecen huesos humanos. Sospecho que hemos encontrado el lugar de descanso final de Hiram Shaw. A juzgar por el aspecto de este sitio, estuvo bastante tiempo encerrado aquí. No puedo decir que me dé pena. Pero ¿cómo pudo acabar así? Alguien lo encerró y se aseguró de que no tuviese forma alguna de escapar. ¿Alguien? Por lo que he visto, creo que esto fue obra de tu madre. Sospecho que usó la página que le arrebató a Shaw para sellar su destino. Literalmente. Y estoy segura de que eso significa que Sara estaba al tanto de lo que había hecho Lilith. Shaw merecía ser castigado. Esto no es justicia. Lo hecho, hecho está. No importa si fue lo correcto o no. No podemos cambiar lo que pasó. Me alegro de que lo entiendas, Hunter. Hay gente que nunca lo hace. Yo no contaría con que sus víctimas lo entiendan. Solo puedo imaginar la rabia que debieron de sentir Lilith y Sara cuando por fin llegaron a Salem. Si lo piensas, encerrar a Shaw aquí fue casi un acto de compasión. No veo el sello lunar por aquí. Tienes razón. Yo tampoco siento su poder. He encontrado dibujos muy detallados en el escritorio de Shaw. Alguna clase de magia los ocultaba. Una magia que no parece ser rival para ti. Echemos un vistazo a esos dibujos. Vale, nos pide que inspeccionemos los dibujos que ya habíamos inspeccionado. Así que vamos a volver a darle. Señora, por favor. Inspeccionar. Estos dibujos son escondites de brujas, refugios donde el aquelarre se ocultaba mediante magia.
A juzgar por lo detallados que son, Sho debió de estudiar los escondites durante mucho tiempo antes de actuar. ¿Las torturó aquí? Sí, sospecho que sí. ¿Por qué? Las brujas no quisieron darle el sello lunar. Nuestro regalo fue la perdición del aquelarre de Salem. Estos dibujos podrían sernos útiles. Los llevaré a la biblioteca para estudiarlos con detenimiento. Te veré allí mañana por la noche. Vale. Nos está diciendo que volvamos indirectamente. Tenemos conversación con Minoru. De todas formas, vamos a volver a la abadía. ¿Dónde está Minoru? Esto prioriza a Minoru. Está como en la habitación de ella. Vale, y su habitación es... que ya no me acuerdo. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Tengo que darle las gracias a Peter. Así a lo mejor ahora el resto empieza a escucharnos, para variar. Veo que sigues con el grimorio de Wanda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tienes algo que decir? Me gusta tu determinación. Admiro tu determinación por la búsqueda del conocimiento oscuro, así como la lealtad a tu amiga. Ojalá hubiera más conocimiento oscuro en estas páginas, pero voy a tener que apañarme con lo que hay. Según el grimorio, parece que Agatha estaba ayudando a Wanda a controlar su conexión con la magia del caos. Y como la magia del caos es muchísimo más poderosa y antigua que Lilith, se me ocurre que puedo apañar algún hechizo para anular el control que ejerce tu madre sobre ella. Me gustaría ayudarte. La del caos es la magia más oscura y traicionera que se puede emplear. Dicen que procede del mismísimo Catón. Si planeas coquetear con ella, necesitarás mi ayuda. ¿No te da miedo jugar con magia extrema de los dioses antiguos y crear un hechizo nuevo potencialmente peligroso? Yo soy el peligro. Vale, peligro. Si quieres ayudar, no le digas a Cuidadora lo que estoy haciendo. Creo que la corrupción de los Lilin no se puede deshacer e intentará detenerme, seguro. Carece de tu imaginación. Carece de muchas más cosas. Bueno, si vamos a seguir adelante con esto, tengo que leer mucho para averiguar cómo funciona. Y yo guardaré tus secretos. Punto en boca, Hunt. Vale, conseguimos 2 puntos de amistad. Es verdad que también conseguimos 2 de equilibrio negativo, de oscuridad. Pero es lo que hay. Con Lilith y con Minoru y con Magic, hay que tirar siempre evaluación negativa si no perdemos amistad. Ahora lo que nos toca es dormir. Esta no es mi habitación. Esta es mi habitación. Entramos en un nuevo día. Mensaje privado por Superlink de... ¿cómo se llama este? De Peter. A ver qué nos dice. He descubierto algo increíble en la biblioteca. Ven a verme si tienes tiempo. Ahí estaré. Vaya. Los libros de este lugar son muy especiales. ¿Sabías que hay una sección entera sobre arañas y lo oculto? Eso porque las arañas dan miedo. He matado a algunos de esos especímenes en mis tiempos. ¿Qué has encontrado? ¿Has encontrado algo interesante? Claro. Mis favoritos son un pergamino sobre una araña con 3 cabezas que escupe fuego y un bonito haiku sobre el espíritu de una araña peluda que te come las uñas de los pies. Gracias. Ahora ya sé qué no leer. La verdad es que tanta lectura me ha dado que pensar y quiero consultarte una cosa. Dado mi origen arácnido y que las arañas están muy conectadas con el ocultismo, a lo mejor encajo a la perfección con los Midnight Suns. No te pido que muevas ningún hilo ni nada de eso. Solo quiero una opinión honesta, desde la amistad. ¿Crees que sería un buen candidato? Céntrate en hacerlo lo mejor posible. Por ahora deberías centrarte en hacerlo lo mejor posible en cualquier situación. Ya hablaremos de tu futuro cuando todo esto termine. Sí, claro, claro.
De todas maneras, me gustaría tener la oportunidad de demostrar lo que valgo. No quiero que nadie diga que he tenido un trato especial. Bueno, pues seguro que te las ingenias para que así sea. Una última pregunta. ¿Sí? No estaré invocando a algún demonio o espíritu malvado al leer estos libros, ¿verdad? ¿Los has estado leyendo en alto? No. Si llaman a la puerta, no abras si suena antinatural o inhumano y no te pasará nada. Nada inhumano, entendido. Vale, subimos el nivel de amistad a 3 ya con Spider-Man, lo cual está genial. Vamos a continuar. Teníamos también conversación, me pareció ver, con Blade. No, vale, ya hemos leído ese libro, de todas formas. Cronología. A ver, en cuanto a Venom, sé que no es una opción popular, pero Eddie sigue ahí dentro. ¿Me puede decir alguien qué está pasando en la forja? Oye, Peter, te aprecio mucho, tío. Bueno, lo que sea. Eso no nos importa tanto. Hunter, ven un momento. Vale. Tenemos conversación ya que estamos aquí con este hombre. Le ayudamos a lo que pida. Oye, ¿puedo pedirte un favor? Lo siento, pero no me puedo creer que Lilith haya convertido a Bruce. Es un buen tío, Hunter, aunque cuando lo oigo hablar me preocupa no poder recuperarlo. Equilibrio de luz de Hunter, equilibrio de oscuridad de Hunter, probabilidad de crítico o... Que tenga mi experiencia de amistad. A ver, me interesa mucho más la probabilidad de crítico, pero vamos a coger los 3 puntos de luz. Lily, disfruta con la desesperación. No permitas que se abra camino hasta tu corazón. Si podemos salvar al Dr. Banner, así lo haremos. El control de madre es férreo, pero por triste que sea, el Dr. Banner ahora es nuestro enemigo. No, vamos a también quedar por aquí. Gracias, Hunter. Además, con este hombre sí que nos interesa mucho la amistad. Hablemos con... ¿Cómo se llama este? Stark. ¿Cómo va el análisis de la muestra? Ah, ¿te refieres al vial de pringue alienígena demoníaco que Peter le sacó al pobre Eddie? Ese mismo. Asqueroso. Pero es una asquerosidad fascinante. Este simbionte existe como un conjunto a nivel molecular. Cada átomo es una mini entidad pringosa autónoma en sí misma y, sin embargo, cuando las moléculas se unen, se produce un cambio de estado que solo se podría describir como algo salido del expresionismo abstracto y... Veo que ya echas humo por la cabeza. ¿Recuerda que no soy de tu misma época? Seguro que para ti todo esto tiene sentido, pero recuerda que no soy de esta época. Todavía me estoy haciendo la idea de que las luces se enciendan con un interruptor. Ah, cierto. Iré más despacio. Me saltaré la parte científica e iré directo al grano. Creo que podemos usar la muestra de Venom como base para un traje. ¿Un traje de Venom? No, como Venom no, sin simbiosis. Actuaría como un antisimbionte para protegerte la próxima vez que os encontréis. Considéralo una especie de armadura. Strange y yo estamos trabajando en un diseño. En 24 horas verás los resultados. Creo que te gustarán mucho. Oh, interesante. Vamos a ello. Esto te va a encantar. Tenemos el tótem de mal de ojo. Selecciona un héroe, aplica 2 de marca a todos los enemigos que lo tenga seleccionado como objetivo. Ojo, porque no está mal. Y tenemos el traje de abjuración. Considera ese traje como una especie de repelente de Venom. Tiene la mezcla justa de tecnología punta, magia espeluznante y pringue alienígena inteligente, igual que las recetas de mi madre. Tenemos la pasiva de cáscara de simbionte y el traje de abjuración. Y también tendríamos la de tolerancia a los fallos, que ya hemos desbloqueado con esas mejoras de las 4 habilidades, que nos daría la mejora del plano de la forja para el yunque. Bien, para el futuro. Empezamos obviamente por lo que nos interesa para la misión principal. Vamos a analizar el bucle, ya que estamos... Hola, los bucles. Las lecturas están bien. ¿Qué puedo decir aparte de nada? Me gusta ese lanzar redes. Esta la cojo fijo. Primero, es gratis. Después nos da fortalecimiento. Eso no sé si se agota, pero bueno, nos da fortalecimiento. Y después vamos a coger... Seguro el corte no, la furia... Para que yo no tenga que intervenir. Vamos a coger la furia para poder mejorarla. Es muy buena carta. Y ya sea bajarle el coste, ampliarle el daño o quitarle incluso lo de final, nos vendría bien. Nunca me canso de esto.
Tengo algunas mejoras para ti, recién salidas de... Vale, no hay cartas nuevas, de todas tengo una barbaridad de ellas. Una acción de volver a robar más paso. Vamos a coger la de crear portal, a ver si lo puedo mejorar. Y vamos a coger la de reunir, que me gusta mucho. Nos centramos en Magic. Vale, tenemos 330 monedas, lo cual está muy bien, nos da para cositas. Tenemos más conversaciones pendientes con Spider-Man y con Agatha. Vamos a hablar con Spider-Man primero, que nos pilla de camino, y después hablamos con ella. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza. No lo voy a negar. ¿Necesitas compartirlo? Me gusta hacer bien mi trabajo, pero ahora creo que es posible hacerlo tan bien que el resultado sea malísimo. Explícate. Vale, me moría de ganas por demostrar que podría conseguir una muestra del simbionte de Venom. ¿Y eso hiciste? Claro, bien por mí. Pero al hacerlo dejé al pobre Eddie atrapado bajo un montón de escombros. Fue por el bien común, resulta difícil para todos, Eddie se merece su destino. Lo que has hecho ha salvado vidas, no lo olvides. Tienes razón, ya sé que siendo lógico sí hice lo correcto, cumplí con el equipo. Pero no siento que fuera lo correcto. Sé que sientes lástima por tu amigo, Eddie, pero él ya no es humano, es un monstruo. No, era un hombre, y el simbionte un alienígena. Pero Lilith los ha convertido ambos en demonios. Nadie se merece algo así. Eddie Brock tomó malas decisiones, sí, como todos. Supongo que por eso no puedo dejar de pensar que podría haber hecho mucho más. ¿Cómo sacarlo de entre los escombros? No. Hablo de ayudarlo a cambiar de vida, como deberían hacer los verdaderos héroes. Quizá lo consigas algún día. ¿Quién sabe? Quizá lo logres algún día. Sí, subrayando mucho lo de quizá. Si Tony o Strange inventasen algún tipo de máquina del tiempo, podría volver e impedir que Eddie siguiera por este camino. Cosas más raras se han visto. Gracias por la charla, Hunter. Tengo mucho en qué pensar. Si alguien me necesita, estaré aquí, suspirando mucho. Me cae genial este hombre, que tiene la cabeza hecha un lío, ¿eh? Vamos ahora a hablar con Agatha. ¿O no? No, por supuesto que no. Te estás pasando, Nico. La última vez que intentaste salvar a Wanda, casi nos matas a todos. No dejaré que vuelvas a poner en peligro la seguridad de la abadía. ¿Pero tú te escuchas? Sé cómo purificar la corrupción de Lilith, cómo recuperar a Wanda y a Banner, y tu única respuesta es impedírmelo. Te lo he dicho una y otra vez. No hay manera de eliminar la corrupción. Que tú fracasaras no significa que yo también lo haga. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que yo sí lo consiga? No, me preocupa que te estés convirtiendo en alguien como Wanda. Ah, ya veo qué pasa. La odias y vas a dirigir ese odio hacia mí. No me refería a eso. Nico, espera. Deja que te lo explique. No necesito tus explicaciones, sino que te quites de en medio. Vale. Habla con Minoru. Vamos a hablar, ya que estamos aquí. Lo primero, voy a abrir esto. Hay que aprovechar las cajas violetas. Viento, no sé qué, resplandor, paleta rara. Bueno, pues nada. Un libro. Hunter. Conmigo un rato. Nota de cuidadora sobre los problemas de asentamiento de la abadía. Ambas sabíamos que traer la abadía hasta Salem iba a causar problemas. Por mucho que el lugar estuviera en sintonía con la magia, la mampostería parece estar casi intacta, pero he notado algunos sucesos inusuales en los terrenos a raíz del traslado. ¿Has notado algo? El suelo transiano, junto con la flora y la fauna que se desplazaron con el viaje, no se están adaptando como esperaba. Aquí hay energías extrañas que no puedo explicar. Deberíamos permanecer vigilantes hasta que sepamos de qué se trata, Sara. Vale, pues nada, habla. Lo que tiene Nico de temeraria, cuidadora lo tiene de precavida. Intentar eliminar la corrupción de Lilith no es una empresa mágica para los débiles de corazón. ¿Es posible eliminarla siquiera? La verdad es que no lo tengo claro. Es algo que debería investigar más a fondo. ¿Y a qué esperas? Pero si se puede, hay una cosa que ya está clara. Toda la magia tiene su precio. La pregunta es, ¿lo pagarás para ayudar a recuperar a Wanda? Me preocupa más Nico. No me preocupa cómo me afectaría esta magia a mí, sino a Nico.
No quiero verla sucumbir. Pero debería preocuparte cómo te afectará. A mí me preocupa. Eres más vulnerable de lo que piensas. Puede que la grieta de tu collar apenas sea visible, pero es una fractura considerable en tu armadura energética. Una vulnerabilidad espiritual que no se puede ignorar ni subestimar. Una vulnerabilidad de la que ella se aprovechará. Si decides desafiar a Sara y ayudar a Nico a eliminar el control que ejerce Lilith sobre Wanda, quizás sea por tu cuenta y riesgo. No haré nada que sea demasiado peligroso. No te preocupes, Agatha. No tengo intención de poner en peligro a nadie de esta abadía, ni a mí misma. Siempre has protegido al resto de los poderes de la oscuridad, aunque fuese culpa de tu madre. Es algo que siempre me gustó de ti cuando estaba viva, y que me sigue gustando ahora que me he marchado. Hunter, pase lo que pase, recuerda que queremos verte indemne. No podemos enfrentarnos a Lilith sin ti. Los dibujos de Shaw. ¿Has descubierto algo? No hay duda de que estos dibujos son ubicaciones cercanas a la abadía. Aunque no logro entender cómo nos ayudarán a dar con el sello lunar de la Aquelarre de Salem. Hablemos de ello esta noche, cuando haya tenido más tiempo para pensar. Vale. ¿Has descubierto algo? No hay duda de que estos dibujos son... Vale, siempre me dice lo mismo. Aunque... Vale. Tenemos conversación con Cuidadora. A ver qué nos dice la pobre muchacha. Estoy desesperada, Hunter. Nico se empeña en encontrar un hechizo en el grimonio de Wanda para suprimir el control de Lilith sobre nuestros... pobres amigos. Y soy incapaz de disuadirla de que ponga nuestras vidas en peligro otra vez. Cabría pensar que, después del truquito con el espejo mágico, habría aprendido la lección, pero cada vez se sume más en la oscuridad. ¿Qué crees que debería hacer con ella? Porque estoy completamente perdida. Ayudarla a curarse, deja que haga el hechizo, regañarla... Se está portando mal porque todavía lamenta la pérdida de Wanda. Necesita recuperarse. Necesita saber qué te importa. Si sobrevivimos al ataque de Lilith en este mundo, tendremos mucho tiempo para hablar de nuestros sentimientos en el sofá de un psicoterapeuta. Hasta entonces, tendrá que aguantar, igual que todos. Nico es una bruja con mucho talento, sin duda, pero si continúa por este camino, sufrirá el mismo destino que Wanda. A lo mejor tú podrías disuadirla. Seguro que está más dispuesta a escucharte a ti. Gracias, Hunter. Me estáis metiendo en el medio de una pelea estúpida. Y no me gusta. Vamos a hablar con Nico. Por cierto, ¿cuál es la siguiente misión? La de la historia no podemos hacerla. Requiere que se investigue el traje de abjuración. Vale, necesitamos un día más. Derrota a los enemigos para un bucle gamma violeta y mucha pasta. El problema es que difícil implica... Yo creo que voy a coger la del artefacto, de destruir dispositivo. Ya veremos cómo lo hacemos. Por lo pronto vamos a hablar con Nico, que está literalmente en línea recta. Y ahora del otro lado, ¿no? Sí. A ver si adivino. Has venido a ver si estoy bien. A hablar. ¿Estás bien, Nico? No estaré bien hasta que recuperemos a Wanda. Pero eso ya lo sabes. Ojalá Cuidadora confiase más en mí. No soy una niña, ¿sabes? Soy una bruja con una experiencia tremenda y poderes tremendamente alucinantes. Debería dejar que usase mis talentos para ayudar al equipo, pero en vez de eso, no hace más que dudar de mis capacidades. Está dejando que el miedo la controle. No te has ganado su confianza, no dejes que te desanime. No le permitas que te haga dudar de ti misma. No te preocupes por eso. Sé quién soy y de qué soy capaz. No permitiré que una persona tan reprimida como ella me diga lo contrario. Voy a hacer lo que sea necesario para rescatarla. ¿Y cuando Cuidadora intente detenerte?
puede apartarse de mi camino o ser arrollada. Ahora discúlpame. Debo crear un hechizo de liberar a Wanda. Muy bien. Lo que tú quieras, Nico. Cae aquí. Abrir tienda de regalos. Agatha siempre sabía cómo. Rareza legendaria. Comprar. Y rareza común. Nah, esta paso. Vale, pues lo siguiente supongo que será hacer una de las misiones secundarias para que sea de noche, volver a hablar con Agatha y empezar a buscar los refugios de las brujas. Pero creo que vamos a dejarlo para una parte 2 de esta guía, de este episodio, porque no me da la vida para todo. El episodio se ha hecho larguísimo y una misión más simplemente lo haría más largo aún. Y como todavía no sé lo que me espera, vamos a ir poco a poco porque además nos queda todavía. Hagamos balance. La misión secundaria que tenemos que hacer ahora para que se haga de noche. Buscar los tres refugios. Conseguir el sello. Hacer la pelea por el combate. Por la nueva palabra de poder. Entonces son muchas cosas que es eso. Vamos a dejar para un segundo episodio, para una segunda parte de esta guía de la misión de la iglesia de Hiramshaw. Lo dicho, hasta aquí ha llegado este episodio. Yo me voy despidiendo, no sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura.